of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. El vídeo de hoy va a ser de nuevo un vídeo de inspiración. En este caso es un álbum que he realizado con forma de armario. Una chica que en su día ya me encargó un álbum para nene, que es de los primeros que subí al canal. Os lo dejo enlazado por si lo queréis ver, porque además es la misma colección que he utilizado con este álbum, pero de niño. Planeta. Así es como obtendremos nuestro cierre rápido. Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo unas compritas que he realizado en Mass Scrap. Otra cosa que también le he comprado a Rocío, que son estos copies sketch. Vamos a hoja pinchada. Esta otra parte se abre con la agujita. Y tenemos para poner 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 fotos. Y es porque estamos de celebración. Celebramos los 2000 suscriptores. La bienvenida de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar una herramienta por la que me habéis preguntado varias veces en comentarios y es la Aito. A la hora de hacer un tutorial, porque ya lo tenéis en la tarjeta, simplemente enlazaré el vídeo de la tarjeta para que si lo hago en varios tutoriales no tenga que repetir siempre lo mismo. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. El vídeo de hoy, como os comenté cuando terminaba el vídeo anterior de las compras de AliExpress, os voy a enseñar los regalitos de Reyes y de mi cumpleaños. Otra de las colecciones nuevas de estantería son las de bebé, niño y niña. Os muestro ahora primero la de niña. Dar el ancho. Hemos dicho que le vamos a dar 6 centímetros a cada lado de nuestra espina y los tenemos aquí anotados. El siguiente paso es cuántas hojas vamos a hacer. En este caso son 6. La regla de 3 es muy fácil, es multiplicar el número de hojas que tenemos por 3 y restar 1. En este caso son 6 por 3, 18, menos 1, 17. Vale, necesitaríamos otros 17 centímetros que marcaremos. Bueno, y hoy os traigo otro vídeo de inspiración. En este caso es un álbum adornitos, aquí tiene un marco para poner una foto de bebé. También pedí la nueva corner jumper blanca, que tener esta pequeñita que seguramente sea más manejable. Hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os vuelvo a traer un vídeo de inspiración.
En este caso es un álbum que he realizado con la colección de Niño Daika. He utilizado tela, que es este que podéis ver aquí, para forrar lo que es el exterior. Y luego otra en tono azul liso para el marquito que le he hecho aquí. Y con las que más trabajo, que es cartulina A3 Plus, esta es una de ellas. Se puede cortar perfectamente en la tabla porque coge bastante bien. Un fondo de acuarela, cogemos nuestra tinta distress y simplemente cogemos un trapo, le damos un poquito y ya está. Y si además tenemos la Fuse, al ser cristal podemos trabajar sin tener que poner ninguna superficie. Hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el tutorial de hoy vamos a hacer un mini álbum que me estáis pidiendo mucho en los últimos vídeos de inspiración que subo los sábados. Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos tutorial navideño. Esta es la parte exterior, aquí le he puesto la lanzada, aquí tenemos nuestro lomo y esta es la parte de detrás. Esta sería la primera página, que contiene un sobre y en él hemos metido una carpeta. Aquí tenemos la página a la que le hemos hecho el bolsillo, hemos hecho dos, esta es una de ellas, con la carpeta para cuatro fotos. Esta página vuelve a tener sobre, por lo tanto tiene carpeta. Esta tiene este cierre. Lo abrimos y aquí tenemos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e incluso. Podemos poner aquí otra, 13, lo que quiera. Esta parte se abre así, tanto aquí como aquí, y en las partes interiores está colocado el troquel para enganchar la foto. Aquí se abre así, y tenemos para enganchar la foto sin pegarla. Aquí si queremos poner una o dos más pequeñas, ya sí que habría que pegarlas. Esta pieza se trae a este lado. Y se vuelve a traer para terminar de cerrar y que no se nos abra. Esta es la página primera, positiva, aquí se puede bien pegar, bien dejar semi colocada con ayuda de la sujeción de aquí. Y aquí tenemos para poner los datos del bebé. Aquí a este lado se puede enganchar una fotito de 10x15, como si fuera. Tenemos una, dos, y ya una vez abierta esta podemos abrir así y aquí podemos colocar fotos, más fotos, más fotos y más fotos. Así, y así. Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy os traigo otro repaso por unas compras que me han ido llegando durante varios meses. Estos venían 12, tengo 6 porque 6 de ellos se los mandé a Arancha. Y aquí he utilizado uno de los recortes para esconderlo detrás de la magnética. Este es se abre pop-up. También aprenderemos a hacerlo en el tutorial. Aquí he utilizado los cierres de presión para estas cascadas. Y aquí no lo podéis apreciar al igual, pero tiene unos esquineros que son transparentes para realizar
Bueno, ya tengo el proyecto terminado. Esta es la parte exterior. Aquí le he puesto la lazada. Aquí tenemos. Bueno, pues ya la he sacado de la caja. Y aquí la podéis ver. Vamos a ver es qué es lo que trae la Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos al canal. Hoy os traigo un super haul de AliExpress. Llevo muchos meses sin subir todo lo que he ido recibiendo y os voy a ir mostrando. Are burning low, one for each night. They shed a sweet light to remind us of days long.